buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa de Toma Nota, una producción especial de UNLAR TV para Canal 9. Todos los miércoles a la 1 de la tarde vamos a estar encontrándonos por esta pantalla para compartir noticias universitarias, pero también vamos a compartir todos los temas que hoy nos atraviesan como sociedad. Los vamos a hablar, los vamos a tratar desde distintos enfoques. Vamos a tener un espacio joven y vamos a tener mucho humor, humor del bueno, del mejor. Pero no hablo más y les cuento qué hay en el programa de hoy. Maya de la Fuente nos trae información de cursos de orientación vocacional, inserción laboral y una charla sobre inmunología y cáncer. Abordaje integral de la violencia contra las mujeres es el tema que trataremos con la jueza del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género, Gabriela Asís, y la coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad de la UNLAR, Marcela Ceballos. Con Delphi Fausone veremos un informe especial sobre skateboard. Y el profesor Rodolfo Ramírez Robles nos habla de la historia de La Rioja, su fundación y otros menesteres. Todos estos contenidos, todo lo que van a poder ver en esta hora que vamos a compartir, va a quedar disponible en nuestra página web www.unlar.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Comenzamos esta primera parte del programa con mi compañera Maya de la Fuente. Buenas tardes, Maya. Hola, Pachi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a la gente que a esta hora nos está acompañando. Hay mucha información universitaria para compartir y, si te parece, comenzamos con el desarrollo de todo el material que hemos estado preparando para compartir ahora. ¿Sí? A ver, contame un poco. Bueno, en primera instancia, atención a todos los chicos que, bueno, quizás han tenido algún traspié o no saben cuál es la carrera universitaria que, bueno, está o que podría cumplir de mejor manera todas sus expectativas. Ha comenzado todo lo que es el curso de orientación y reorientación vocacional. Esto lo lleva adelante la directora, justamente María Teresa Jiménez. Con ella estuvimos charlando hasta el 8 de abril. Tienen tiempo de realizar la inscripción para poder, bueno, participar de este curso tan importante que está desarrollando la universidad en el horario de 9 a 12 horas y de 15 a 20 horas. Esto nos decía la directora del área. Lo que venimos a comunicar es la apertura de las inscripciones para la realización de los distintos procesos que tenemos programado en el corriente año. No es un taller, es un proceso y tiene tres momentos bien diferenciados. En el primer momento es como se aplican las técnicas, los test, los recursos auxiliares para ir viendo, analizando los intereses, las actitudes y las dificultades que este orientado trae a la hora de realizar el proceso. Información que ahí yo, la modalidad es trabajar con estudiantes avanzados, por lo general de la carrera de psicopedagogía, para que después lleguen al tercer momento del proceso, que es elección de carrera, de manera autónoma, madura, sin dudas, conociendo todo lo que tiene que conocer. Y también otra cosa muy, pero muy importante, es que hacemos reorientación. Ustedes no saben la cantidad de casos así recurrentes que ocurren en nuestra universidad. E ingresan a una carrera creyendo que era, y resulta que cuando están cursando no era. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo creí que, y ahora no me gusta, y ¿cómo hago? Me siento mal, voy a defraudar a mi familia. Reorientación es asistencial. Volver a hacer que ese chico crea en él y cuáles fueron las causas que ocurrieron para que abandone. Porque no abandona tan fácilmente, sino con un grado de frustración, como yo te digo, doble, personal y familiar.
Bueno, hasta ahí entonces la palabra de la directora, de María Teresa Jiménez. Atención entonces a todos, insistimos, los que quieran iniciar este camino en la universidad y los que lo iniciaron y capaz, bueno, no estuvieron conformes y quieren, realmente buscar su verdadera vocación, esta es una buena posibilidad para descubrirla. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Recordémosle, Maya. Hasta el 8 de abril se van a estar aceptando, todo lo que son los papeleríos para las inscripciones. En el horario, insistimos, de 9 a 12 horas y de 15 a 20 horas se van a poder acercar por la universidad y realizar la inscripción, ¿sí? Muy bien. Bueno, hay más información, Pachi, porque tenemos que hablar de la actividad de la universidad puntualmente con la comunidad. En este caso hablamos del programa PRIST, Programa de Ingreso Social con Trabajo, ¿sí? Es un programa que se viene desarrollando entre la universidad y, por supuesto, también el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se ofrecen más de siete cursos para poder realizar capacitaciones a todas las mujeres que integran este programa. Son más de 500 las señoritas y las señoras que buscan justamente avanzar en estas capacitaciones. Nosotros estuvimos dialogando con los funcionarios que han realizado, por supuesto, el nexo para poder desarrollar este programa, con el secretario de Planificación, Carlos Sanz, y también con el rector de la universidad, Fabián Calderón, y esto decía en Parunlar TV. Comenzamos el año pasado a ejecutar el programa PRIST, que es el programa para inserción para el trabajo, a través de un convenio que firmó nuestro rector con el CEPRES Cuyo, el cual nos obliga, entre comillas, a brindar capacitaciones a los titulares del programa Haciendo Futuro. Nosotros tenemos dos ejes. Este eje que estamos visitando hoy es inserción laboral. Hay otro eje que está vinculado a efectores de la economía social, que también se ha trabajado muy fuerte, que tenemos más de 80 futuros emprendedores ya trabajando. Es otro modo también de llegar desde la universidad pública, a acompañar, a hablarles de los derechos que ellas tienen, de darles oportunidad a nuestras mujeres y sobre todo recuperar la dignidad de esas mujeres que todos los días están en sus casas cuidando a los hijos, que trabajan y hoy se permite también tener este lugar aquí en la UNLAR. También me encanta, porque primera vez que lo hago de este curso de jardinería, que yo tengo poca experiencia, tengo muy pocas plantas, pero como le contaba, la siempre plantaba y se me secaba. Me dijo, ¿cuál era el secreto? Bueno, eso estoy aprendiendo ahora. Bueno, también, ¿no? Una muy linda experiencia entre esto que es la vinculación de lo que ofrece la universidad, en este caso como gestora, que es la que brinda justamente los cursos de capacitación, y las beneficiarias del programa Haciendo Futuro, que son las que reciben esta capacitación, que seguramente después algo y en algún ámbito laboral lo van a emplear, todo lo que van aprendiendo, ¿no? Qué interesante, la verdad que eso es lo importante, ¿no? Que todo lo que se hace en la universidad llegue y repercuta de una manera concreta en la vida de la gente. Tal cual. Es la idea, que las chicas puedan salir con una capacitación, con una formación y, puedan emplearlo en su ámbito laboral. Nosotros cambiamos de tema, Pachi, porque, se estuvo realizando una importante también capacitación, una charla con un prestigioso médico. Estamos hablando puntualmente del especialista en inmunología, Alfredo Miroli, porque la charla se ha denominado Inmunología y Cáncer 2019. Una charla que tuvo como protagonistas a la Secretaría de Prevención de Adicciones de la provincia y también al Departamento de Salud. Nosotros charlamos con él porque vino a contarnos todas las novedades para poder prevenir el cáncer y esto decía. Bueno, tenemos la grata presencia del doctor Alfredo Miroli aquí en la Universidad Nacional de La Rioja. Va a disertar a partir de un ratito nada más en el anfiteatro 17 de octubre. Él con su vasta experiencia y para dictar una charla sobre inmunología y cáncer. Hemos trabajado conjuntamente desde el Departamento de Salud con la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud de la provincia. Así que contentos, felices y digamos, obviamente muy orgullosos de tener al doctor Miroli como visitante y como para dar esta capacitación dirigida tanto a docentes como a estudiantes y graduados de nuestra universidad. Bueno, esto es una inquietud que ha tenido desde las Secretarías de Adicciones del Ministerio de Salud. El doctor Alberto Andalor, es el que se ha acercado al departamento, nos ha traído la inquietud. El departamento ha decidido, obviamente, dada la trascendencia del doctor Alfredo Miroli, esta inquietud llevarla directamente como una capacitación, y a partir de allí se hicieron todas las gestiones y hoy ha tenido su fruto, que es tenerlo al doctor aquí en nuestra casa. He sido honrado al ser invitado por el rector y por la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Rioja
para dar ahora una charla larga en dos etapas sobre lo que es 2019, inmunología y cáncer. Ha habido grandes avances, estamos en época de la medicina exponencial, no de la medicina lineal. Esto ha hecho que los avances sean extraordinarios y en el campo de las ciencias básicas como la inmunología, la genética, la biología molecular han sido explosivos. Esto ha permitido que en el tratamiento de varios cánceres se usen abordajes diferentes a los que se venían usando y el premio Nobel 2018 de medicina es por la terapia Checkpoint, una terapia con criterio inmunológico para tratar distintos cánceres. Bueno, un poco todo esto, todos estos avances de esta ciencia tan dura a veces para el médico clínico porque los inmunólogos somos del laboratorio fundamentalmente, es un poco venir a explicarla para que se entienda todo lo que, hacia dónde estamos yendo, maravillosamente hacia dónde estamos yendo. Eso es lo de hoy. Bueno, un tema que nunca se deja de investigar, del que nunca se deja de hablar y con el que seguimos lidiando, ¿no? Y lo más importante es que los chicos, los alumnos, los estudiantes pueden conocer de la mano de una eminencia como ha sido el doctor Alfredo Miroli todas las novedades en cuanto al avance de, bueno, de tratar de buscar al menos las posibilidades de mejorar esta enfermedad que, bueno, afecta a tantas personas en Argentina y en el mundo también. Muy bien, Maya. Muchísimas gracias por traernos esta información. Por favor, será hasta el próximo blog. Te esperamos la próxima semana con más noticias universitarias. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de un tema bueno, que hoy en día ocupa la agenda de todos, de toda la sociedad también, como les decía al principio. La violencia de género, la violencia contra las mujeres, abordada de manera integral por parte de las instituciones. De eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Ya volvemos. Esto es Cuidar un Lar. 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 Podemos cuidarla a un lado. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a cuidar a un lado. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca.
Estamos de vuelta para hablar, como les anticipaba anteriormente, de un tema que nos atraviesa como sociedad, la violencia contra las mujeres y el abordaje integral de esta problemática por parte de las distintas instituciones públicas, privadas. ¿Cómo enfrentamos este flagelo, este problema? Desde el lugar que nos toca, desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde cualquier ámbito en el que nos desempeñemos. Vamos a estar hablando en un ratito con dos invitadas que nos van a desarrollar esta problemática y cómo la viven en el día a día. Mientras tanto, vemos un informe. Estamos en pleno centro de la ciudad de La Rioja, justo enfrente del Superior Tribunal de Justicia, uno de los organismos que instruye y donde se llevan adelante todas las denuncias por violencia contra las mujeres. Las violencias contra las mujeres se dan en todos los ámbitos, por eso es necesario darles un tratamiento transversal, integral, desde todas las instituciones del Estado, privadas, ámbitos de trabajo, hogar, ámbitos educativos. La idea es prevenir y, llegado el caso, visibilizar y sancionar las conductas misóginas. Según la ley 26.485, la violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que en una relación desigual de poder afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, sexual, psicológica, económica. Aunque todavía falta mucho para lograr un abordaje integral y transversal desde las instituciones, en La Rioja hubo algunos avances importantes. Por ejemplo, en el 2018 se creó un juzgado de instrucción de violencia de género y en la comisaría primera, desde hace unos meses, ya hay una oficina especializada para recibir este tipo de denuncias por parte de las mujeres. En la UNLAR también se implementó desde el 2016 un protocolo de intervención en casos de violencia, acoso y discriminación. Y este año, en el 2019, se aprobó la implementación de la licencia por violencia de género. Decíamos algunos datos sobre la problemática. Me acompañan en el estudio la jueza, la doctora Gabriela Asís, del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección de los Menores, y la coordinadora de la Comisión de Género y Diversidad de la UNLAR, Marcela Ceballos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, ahí veíamos un poco en el informe la necesidad que existe de abordar integralmente la problemática de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y cómo cada uno, desde el lugar que le toca, se enfrenta y tiene que lidiar con ese problema todos los días. Como dato particular, me interesa saber cómo influye o cómo influyó en este contexto riojano la creación de estas dos áreas, ¿no? Gabriela, si me puedes contar desde el juzgado, ¿cómo considerás que influyó la creación del juzgado? Que recién me decías, fue en el 2012, ¿no? No, en el 2012 se crea la unidad fiscal de violencia de género como puesto especializado de toma de denuncias. Sí. Luego viene lo que es el juzgado de instrucción de violencia de género y protección integral de menores, que se crea el año pasado por la ley 10.057, en lo cual viene de alguna manera a evidenciar el compromiso que existe por parte de las instituciones a la hora de abordar esta temática. ¿Qué quiero decir? Que únicamente en Argentina hay tres juzgados especializados en violencia de género. Uno en Jujuy, el otro cuenta la provincia de Santiago del Estero y nosotros. Es decir, o sea, está el juzgado de instrucción común, en el cual recaen todo tipo de delitos, sí, ¿no es cierto? Y este tiene materia específica, o sea, y tenemos el sector más vulnerable, que es mujeres y niños. Así que no solamente, digamos, que significa un gran avance en lo que ya es un tratamiento especializado, sino que esto, insisto, ya pone en la agenda una cuestión, digamos, que lamentablemente y por las cifras que se habían manejado, pasa a tener una institucionalización específica. En el caso de la UNLAR, Marcela, con la implementación del protocolo, ¿qué respuesta han notado, qué repercusión han notado en el medio, ¿no?, en el que se implementa? También rescatar que ha sido una decisión institucional, una decisión del,
de las autoridades de esta gestión tomar este eje como importante, ¿no? No tan solo en las actividades del protocolo, sino en espacios que se fueron creando para el tratamiento a nivel preventivo y promocional y de capacitación y de sensibilización sobre esta temática. Concretamente, el protocolo ha venido a responder a una necesidad que tienen las universidades de tratar al interior de sus aulas, ¿no? Las situaciones de violencia, acoso sexual y discriminación que se viven naturalizadas a lo largo de la historia, como está naturalizada nuestra sociedad, y ha hecho un camino durante este tiempo de ejecución de cada vez mayor conocimiento, por un lado por la comunidad universitaria y también por los equipos que intervienen para darle lugar, para pensar, para adaptar las normativas universitarias que no están acordes a los nuevos paradigmas que tienen que ver con la mirada de género. Así que ha sido un avance significativo con muchas cuestiones pendientes todavía, ¿no? Problematizar la cuestión punitiva solamente, sino la transformación de las conductas naturalizadas a lo largo de la historia de acoso, de discriminación o de violencia. En el caso del juzgado, Gabriela, por ahí dicen, bueno, pareciera que hay más denuncias, que llegan más denuncias a la justicia de un tiempo a esta parte. ¿En verdad llegan más denuncias o es que ahora la gente se anima a denunciar más y se sabe a dónde dirigirse también? ¿Cómo impactó la creación de este foro especial, ¿no? Para... Sí, bueno, acá a colación de lo que comenta la licenciada, tiene que ver con este proceso de visualización de cuestiones y de conductas, digamos, que vienen muy arraigadas, invisibilizadas a lo largo de la historia, porque este es un tema que el abordaje no solamente, digamos, nosotros tenemos el aspecto jurídico, ¿sí? Pero es un problema social, cultural, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Histórico y de larga data. Esto se refleja en lo que es la instrucción, y sí, volviendo a lo que decía la licenciada, insisto que en el tema del juzgado de instrucción, nosotros actuamos cuando el hecho ya está consumado. Entonces esto es importante tener en claro, que es un juzgado de instrucción, es decir, que cuando el delito ocurre, en este caso lesiones, amenazas, en el peor de los casos una situación de femicidio, o en el caso de los menores, maltrato, lesiones, sí, abusos, este tipo de situación ya nos lleva a nosotros a investigar el hecho y en su caso, digamos, dictar un procesamiento. Por eso es tan importante estos escalones previos y todas, digamos, las instituciones que cuentan, digamos, con este tipo de oficinas, de áreas, en poner el ojo, el énfasis en lo que es la prevención, en la reeducación y sobre todo, digamos, en lo que es las generaciones venideras, porque esto es un cambio de paradigma que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Pero sí, la verdad que las denuncias son altas, o sea, las estadísticas son altas. ¿Cómo se puede trabajar, digamos, o cuál es la manera de trabajar en la prevención, Marcela? Es un proceso largo también, sin lugar a duda, pensar en una sociedad en la que hemos nacido, en la que nos criamos, en que nos socializan desde, incluso antes de nacer, desde lo que se espera y se nos asigna por ser mujer o varón en esta sociedad, y esa asignación de roles estereotipados, donde lo central de esta cuestión es que plantea una superioridad del hombre y esa superioridad del varón en concreto implica una poner a la mujer en un lugar de dominación, de dominar a la mujer y de violencia en situaciones extremas, realmente plantea una modificación profunda de todas las instituciones, ¿no? La familia, la escuela, y bueno, y la universidad es parte de ese proceso de formación. Y se tiene que trabajar problematizando, ¿no? Dándose cuenta que estas asignaciones, que parece que son que es la única opción, lo natural, no es natural, es construido culturalmente, y así como ha sido aprendido, se puede deconstruir, se puede pensar de otra forma, donde fundamentalmente haya una cuestión igualitaria, donde no haya una superioridad de nadie, sino justamente haya roles independientemente del género. Uh-huh. En ese caso, digamos, el rol de las instituciones educativas es fundamental. ¿Qué otras instituciones pueden aportar un grano de arena concreto dentro del Estado, sobre todo, podemos hacer el foco ahí, dentro de las políticas? ¿Qué consideran ustedes que hay que ajustar por ahí un poquito para digamos, mejorar esta tarea de prevención? A las dos les pregunto, Gabriela. Sí, bueno, el juzgado tiene nexo. A ver, nosotros tenemos por acordada del Tribunal Superior trabajo en conjunto con lo que es Secretaría de la Mujer,
que es el organismo en el cual goza de la competencia en este tipo, digamos, de situaciones, de poder capacitar, insisto, o sea, no solamente la Secretaría de la Mujer como organismo institucional, sino hay muchas fundaciones, asociaciones de la sociedad civil que se han puesto a disposición, la Comisión de Género del Consejo Profesional de Abogados. Hay muchísimas instituciones, o sea, hoy por hoy nosotros trabajamos con muchas instituciones que no necesariamente tienen que ver o que están, digamos, estrictamente ligadas a la justicia. Insisto en poner el énfasis en la prevención y desde lo que nosotros podemos observar es, contamos, digamos, justamente lo charlábamos con la licenciada, con el tema de poder organizar las capacitaciones adecuadas. Sobre todo en la parte de la justicia, que la instrucción penal trabaja con una institución fundamental, que en este caso es la policía. Entonces, poner un poco, digamos, si bien se ha profundizado, digamos, esta cuestión con lo que es la nueva escuela de cadetes, pero es muy importante llevar, digamos, a la orden del día este tipo de agendas que tienen que ver con lo que es la violencia de género. Hace muy poquito se abrió una oficina específica de toma de denuncia en la Comisaría Primera, enfrente de la Plaza 9 de Julio, en el cual ya cuenta con estas herramientas, digamos, nuevas de contención y de asesoramiento a la víctima. Es decir, ya existe una predisposición, una apertura por parte de esta institución, digamos, tan ligada a lo que es la justicia, entre otras, ¿no? El tema, digamos, educativo. Y también como para garantizar la perspectiva de género en los mismos policías, ¿no? La misma policía que viene y te recibe la denuncia, que muchas veces tampoco, digamos, hay mujeres que vienen a denunciar y se encuentran con que no saben orientarlas o directamente le anulan la idea, justamente, la motivación que tienen para ir a denunciar, ¿no? No, sí se entiende porque tradicionalmente la persona que estaba a cargo de tomar la denuncia por ahí no tenía este perfil que requiere, digamos, quien va a recibir a la mujer, que muchas veces llega en un estado emocionalmente quebrada, por así decirlo, y sobre todo el hecho que va a relatar una cuestión muy, muy privada, muy íntima, en el cual la cuestión emocional tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, la persona que recibe, que toma la denuncia, que contiene y que asesora, necesita de un perfil adecuado, ¿sí? Uh-huh. Para poder lograr ese objetivo. Y justamente en Comisaría Primera, que ya se largó, digamos, este piloto, quienes atienden cuentan con ese perfil, porque son, primero, que son mujeres, y segundo, son licenciadas, digamos, que hicieron la capacitación adecuada, sí. Que es la idea, digamos, poder de a poco, digamos, transformar esto. Uh-huh. Bueno, y apelar a que la gente, cada uno en su casa, en su trabajo, en su familia, desde el lugar que le toca, se interpele constantemente, ¿no, Marcela? Sí, los medios de comunicación, el rol que les corresponde a ustedes es clave para la transformación, es un gran socializador, y la verdad que la problematización de los mensajes que se dan, donde hay alcance masivo, es muy importante. Y considero que todas las instituciones del Estado, hay una ley nacional actual que tiene que ver con la obligación de todas las áreas del Estado de capacitarse en perspectiva de género, que es la ley Micaela, que nos obliga a todas las áreas del Estado realmente a tomar esta perspectiva en todas las intervenciones, sea sistema de salud, justicia, educación y demás áreas. Uh-huh. Bueno, mientras tanto, y ya para ir cerrando, yo les agradezco por su tiempo, por estar aquí conversando de este tema, que sirve como disparador en estos pocos minutos, pero hay mucho más para hablar, ¿no? Recuerden en sus casas que si ustedes tienen dudas, necesitan asesoramiento o contención sobre el tema, hay una línea nacional en cualquier parte del país. Ustedes digitan 144 y allí van a encontrar asesoramiento. Gracias nuevamente, chicas. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, porque se viene el Espacio Joven. Vamos a hablar de skateboard con Delphi Fausane. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Logramos promover la investigación científica, tecnológica y artística, aprobando y financiando proyectos, generando nueva normativa y herramientas para la gestión. Logramos reactivar las unidades didáctico-productivas de capital y sedes del interior, invirtiendo más de 3.200.000 pesos en infraestructura y equipamientos, desarrollando nuevos productos solar, aumentando los puntos de venta. Logramos transformar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología
como una secretaría inclusiva. Nuevas categorías de proyectos, ampliando la cobertura a las necesidades y situaciones de los docentes investigadores. Más derechos a los estudiantes, inclusión obligatoria en proyectos, participación en el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, nuevo sistema de becas, red científica de jóvenes investigadores de la UNLAR, incorporación de graduados y no docentes al sistema científico, tecnológico, artístico de la universidad. Logramos una secretaría presente en el territorio y en las mesas de discusión de organismos provinciales y nacionales, reestableciendo el programa de alfabetización científica, incorporando el laboratorio de medicamentos al programa de cobertura universal de salud de Nación y la ANLAP, conformando y participando en mesas de discusión, clúster apícola y olivícola de la Junta del CRILAR, de las comisiones del CIN vinculadas a Secretaría de Ciencia y Tecnología, desarrollando acciones de vinculación con organizaciones del medio, poniendo en valor y desarrollando nuevas empresas a través del INITRAFE, colocando en la matriz económica de la provincia más de 5.500.000 pesos. Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de La Rioja, la UNLAR que construimos juntos. Bueno, nos ha invadido la frescura porque estamos con Delfina Fausone. Hola Delfi, ¿cómo estás? Hola Pachi, ¿todo bien? Buenas tardes. Muy contenta, muy ansiosa. ¿Qué vamos a ver hoy en este bloque, en este espacio joven? Bueno, hoy les traemos un deporte extremo, algo que hacen muchos chicos acá en La Rioja, skate. Fuimos a la pista a hablar con los chicos e hicimos unas entrevistas y tenemos unos videos para mostrar de qué se trata el deporte, qué es, cómo funciona. Está muy bueno, la movida es muy copada, muy piola. Así que si tenés una tabla cerca, sumate que hay dos pistas para que vayas y las detones, destroces, lo que quieras. A ver, lo vemos. Dale. Estamos en la pista de skate del Yacampis, más conocida como Yacamp Park, porque vino a saber qué es el skate, de qué se trata, por qué es un deporte que llama tanto la atención entre los jóvenes, las pibas, los pibes. Estamos acá con Emilio Arias. ¿Qué es el skate? Y el skate para mí es una disciplina, más allá de ser una forma de vida, es un diferente deporte al que hay por todos lados, es algo más urbano. La gente lo practica generalmente por la dificultad que tiene, el autosuperamiento de que trata y demás. Es algo demasiado complejo y a su vez es unitario. Aunque somos todos amigos, generalmente es más unitario y cada uno hace lo suyo por su cuenta, ¿no? ¿A qué edad empezaste a andar en skate? ¿Cómo lo descubriste? Básicamente empecé por el año 2011-2012. Conocí a dos amigos en mi barrio y empecé a andar de un día al otro que los conocí. Dije, qué loco esto, voy a probar, ver de qué se trata, qué se siente. Me generó demasiada adrenalina, un sentimiento que no había encontrado en mí, se podría decir.
y llegué al punto de darme cuenta de que era algo que estaba genial, que satisfacía demasiado mis necesidades y mi deseo de autosuperación, así que me pareció algo que tenía que seguir haciendo. Y contame, ¿algún skater, algún pibe que ande que vos digas, wow, este chabón es un referente, es un capo, un grosso? Y la verdad que son varios, hay varias personas hoy en día, falleció un amigo hace un tiempo, pero la verdad que son demasiados los referentes locales. Y nada, Gabriel la está rompiendo ahora, tiene 17 años casi, y la verdad que me está sorprendiendo demasiado, está andando mucho mejor de lo que yo llegué a andar a su edad, y eso es algo que está increíble porque muestra demasiado progreso en los más chicos, que generalmente son el futuro de cada cosa, ¿no? Bueno, ahí una primera aproximación, ¿no? Sí, bueno, él lo dijo, es completamente adrenalina. Los chicos se parten, literal. está muy bueno, es una actividad que es además inclusiva, que es para todos. Hay pibas que andan en skate también, hay chicas muy grosas, Tania Cruz, uh-huh. Rocío Alberti, pibas que son de La Rioja y que compiten en el país. Claro, y que se nota que, digamos, es como algo que los... Bueno, como cualquier disciplina deportiva, claro. Me imagino yo, pero los apasiona mucho. Y se nota en el skateboard, especialmente se nota. Sí, sí, se nota bastante. Viven para esto los chicos. Entrenan con frío, con calor. Si pudieran entrenar con lluvia, lo harían. Tienen fechas importantísimas que se van aproximando. Bueno, ahí Emilio nos contaba un poco más del tema. Bueno, vemos la otra parte. Dale, vamos. ¿Y cómo ves La Rioja? O sea, vos has viajado, has ido a competencias en otros lugares. ¿Cómo ves La Rioja en comparación con, no sé, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata? Y la verdad que mientras más grande es la ciudad, más nivel genera. En el Pilar, que es un pueblo de Córdoba, se llama Pilar, la fecha generalmente se suele hacer el Semana Chanta y es una fecha donde van skaters de todo el país y es una fecha muy importante en el año a nivel nacional. Y se ve demasiado a nivel tanto profesional como amateur y es muy increíble, la verdad. Siento que a la provincia le falta crecimiento todavía en tanto nivel, pero no es algo que no se pueda generar. ¿Y qué onda con esta pista donde estamos ahora, este barrio? ¿Cómo surgió? Porque ya había una pista antes y esta es nueva. Y la verdad que está increíble, tiene un diferente estilo a la hora de andar. Realmente esto es un proyecto de inclusión de barrio, pero a su vez está bueno porque atrajo demasiados niños sacándolos de las calles y demás, y acá del barrio liberándolos de demasiados problemas, ¿no? Como son las drogas y todo el círculo vicioso negativo que tiene la sociedad. Es como sacar a un niño de una cancha de fútbol o de una cancha de básquet y meterlo en una cancha de skate, por así decir. Y está buenísimo. Genera el mismo impacto social. Son todos amigos. La agresión es algo que no se practica entre nosotros. Tiene muchos lados positivos, la verdad. Bueno, ¿te vamos a andar entonces? Sí, ¿por qué no? No tengo ningún problema. El espacio joven de Toma Nota. Pero antes de irnos, Emilio me va a ayudar a ver si doy una vuelta. ¿Estás segura? Sí, obvio, por supuesto. ¡Dale! El micrófono. Bien de Elfi, Sí, en bueno. En 10 segundos aprendiste un montón. Más o menos. Sí, un poquito ahí, casi me caigo. Bueno, pero hay que disfrutarlo. Sí, es un deporte que se disfruta muchísimo.
que es muy apasionante. Recalco esto porque uno los ve a los pibes, yo que por ahí me sumo a veces para ver, obviamente. Es muy apasionante ver, es su vida, completamente su vida y todo gira en torno a la tabla, a ellos, a su desempeño. Así que buenísimo, no sé, me parece que es increíble, es inclusivo. Pueden pasar horas haciendo eso. Horas, pero horas. Ahí, el día que fuimos a grabar, Emilio nos contaba que 12 horas estuvo patinando sin parar. Así que, nada, increíble. Sí, me llamó la atención, bueno, primero lo linda que es la pista. Sí. Y segundo, ¿dónde está ubicada? En el barrio de la Campis, en medio del barrio. Sí, ¿no? Ahí también había, mientras estábamos grabando, había un montón de nenes que nos contaban que sabían andar, que tenían sus tablas. Así que, bueno, nada, eso. Uh-huh. Inclusivo completamente. Bueno, todo esto les cuento yo que va a quedar disponible en nuestras redes, en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en todas las redes sociales que tenemos. Ahí van a poder volver a ver todos los contenidos. Nosotros estamos llegando al final del siguiente bloque. Sí. Muchísimas gracias por toda la información que has traído. Por favor. Recordar antes que para ver más videos de Emilio o conocer a otros chicos que andan en skate, pueden seguirlo, Fight or Shit, en Instagram. Así que, bueno, ahí pueden interiorizarse un poco, ver check de los pibes, conocer cómo es la movida y sumarse, claramente. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa porque se viene un especialista. Es todólogo, él es todólogo. Hoy va a venir como historiador, creo, porque quizás le sale algún otro saber por ahí. Rodolfo Ramírez Robles nos va a estar hablando de la historia de La Rioja, algo que ya había empezado como a anticipar, pero tenía tanta información que la verdad que quedó muchísima tela para cortar. Así que enseguida volvemos con Rodolfo Ramírez Robles. Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar un lar. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información del UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de administración de bases de datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que los usan.
ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos. Ha llegado el momento, el bloque con nuestro especialista, con nuestro todólogo. Hoy, como historiador, Rodolfo Ramírez Robles me acompaña. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Rodolfo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Pamela? Encantado. Muy bien. Patricia. Todólogo me suena a podólogo, pero yo soy podólogo, no todólogo. Sí. Se ve que en algún momento hay un error de tipeo. Yo soy historiador, soy licenciado en literatura, en artes plásticas y podólogo. O sea que posiblemente... Una linda combinación. Es lo que hago. Me dedico a hacer eso durante toda mi vida. Claro, entonces, o sea, me anotaron mala, mira. Sí, sí. El problema es el error de tipeo, que pasa mucho. Es que la gente le echa mucho la culpa a los errores de tipeo. Sí, en este caso es lo mismo. Alguien se equivocó. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué repercusiones hay en nuestro primer programa? Yo estoy muy contento. La gente me para en la calle, me dice cosas, me piropean. ¿Qué le dijeron? Cosas irreproducibles. No, la verdad que muy bien, a nosotros nos ha ido muy bien. Así que, sobre todo esa primera presentación suya. Muy contento que me inviten nuevamente, espero que el producto venda, porque yo estoy acá para vender solamente. Me han dicho que yo cobro muy buena plata para venir acá. ¿Tiene un caché? Sí, tengo un caché enorme que posiblemente lo aumente ahora porque tengo que comprar otra computadora. Claro. No por ninguna otra cuestión. Se ve bastante sobria esa que es sobria, me gusta la palabra sobria. nosotros habíamos empezado el programa pasado hablando un poco de la historia de La Rioja, empezando... La idea de la columna nuestra es una columna político, socioeconómico, cultural. Sí. Y vamos a empezar de cero, vamos a empezar desde la fundación. Ya hablamos de Ramírez Velasco, de nuestro pueblo, de Aguita, que es un pueblo inclusivo porque se llaman Diaguita las mujeres y Dieguito los varones. Claro. Ese pueblo viene desde ahí. Había una distinción inclusiva. Hablamos de la cuadrícula, de cómo estaba formada la cuadrícula de nuestra provincia, que lo primero que hizo Ramírez es formar la cuadrícula, porque se ve que venían con la cuadrícula ya formada. Claro. No es que por acá, si no hubieran hecho cosas como la calle 20 de Mayo, porque eso porque va por medio de un río. Claro. Entonces, se ve que ya venía la cuadrícula con el molde de otro lado, de Brasilia, ponele. Claro. Y la pusieron acá y se trajeron el molde y dijeron. Tienen un molde, lo ponen ahí, lo proyectan en la ciudad, algún tipo con un dron, alguna cosa, y no es todo igual para todos lados. Mira. Se ve que venía Ramírez con el. Claro. Eso nos ha creado. La fundación de Ramírez a partir de su mala decisión, eso está en los libros, de que la fundó en un lugar equivocado, nos ha traído una serie de males, podríamos decir, como de karma que venimos sufriendo. Claro. Socialmente. Viene desde esa época. Con los diaguitas y dieguitos no había problema, porque ellos se la arreglaban bien, ellos sabían dónde estaban, pero Ramírez Velasco, que era nuevito, un tipo recién bajó del barco, hasta que se encajó acá. Pero por eso le digo que por ahí los males, este karma que viene de... Por ejemplo, Ramírez Velasco se llama una de las avenidas más grandes que hay en la provincia, El Conquistador. Los diaguitas se llama un pasaje que mide media cuadra, de los oriundos de acá. Pues digo, ya venimos como desconociendo sus ancestros, tienen un pasaje, mientras que yo creo que esta provincia está como cargada de algunos determinados karmas, con muchísimas cosas buenas, pero algunas cosas que tenemos que retocar. Sí. La fiesta más importante, del santo más importante, de nuestro santo patrono de La Rioja, se hace el día más caliente del año a las 12 del mediodía. Yo me imagino que Dios nos debe mirar desde arriba con cara de que La Habana volverá a ser el 31 de diciembre a las 12 del mediodía y la volvemos a hacer. Claro. Yo creo que deberíamos recapacitar en algunas cosas. Che, la cambiamos de fecha, estamos en La Rioja hace mucho calor, la hagamos otro día por ahí. Pero digo que son como karmas que nos vamos cargando nosotros. Pero como que tenemos esa dosis en julio también. Sí, pero julio es mucho más tranca. Es mucho más tranca. Esta otra que la visita del niño alcalde con toda la ceremonia es a las 12 del mediodía. La fuerte. Sí, en el solsticio del peor sol de la vida, 52 grados, estamos ahí todos en la plaza, rezando el santo.
Claro, y el santo que nos dice esto, los puedo hacer que hagan cualquier cosa. Claro. Si hacen esto por acá. Y bueno, desde ese lugar, alguna resistencia le vamos a poner nosotros. Tenemos que hablar un poco con el Papa. Bien. ¿Usted piensa que nos va a atender? Sí, ha atendido a cada uno. Así que es probable que nos atienda. Sí. Volvemos a los karmas que tenemos nosotros. Sí. Estamos hablando de la cosa de mala la para después hablar de la cosa buena. Claro, sí. y de la cosa como mística que tenemos que sanar. Sí, exactamente, que tenemos que sanar. El gente, la Rioja, ya se llama Rioja porque hay otra ciudad en España que se llama La Rioja. Uh-huh. Y acá vienen así como medio cansados, lo que decíamos la otra semana, y se llama Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Claro. Ese es un rebusque, parece el nombre de las alianzas políticas que están haciendo, quien se llama... Uniríamos ahora por La Rioja porque somos todos unidos, más unidos que antes. Eso es un rebusque. Claro. Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Imagínense un gentilicio para eso. Arrancá, ciudadanos de la... Ya no puedes terminar más. El tipo de Jujuy se llama Jujeño y al carajo. El riojano no puede ni nombrarnos. ¿El señor de dónde es? Yo soy ciudadano de Todos los Santos de la Rioja Hidalgo. Claro, lo quisieron hacer distinto, pero terminamos siendo igual. Y es porque la claro. ¿No? Le iba a decir la cagan, pero no se puede decir hasta ahora porque estamos en un horario de... Estás comiendo la gente. Bueno, que esperen después el programa, o que coman viéndonos. Sí, o que lo vean después por YouTube. Nosotros lo que tenemos preparado ahí de comida post-programa también es increíble, lo que nos prepara la gente de la universidad. No hay ríos en La Rioja. No hay ríos. Los ríos que hay no están en los lugares donde está la gente. Uh-huh. Están los ríos solos por un lado y la gente por el otro. Claro. Eso por ahí te crea un karma, porque en general... tampoco es que uno esperaba que esté el Támesis corriendo por el medio del coso, no. Tenemos el Tajamar, que él, viste, que se toma su tiempo para que venga o no venga para agua. Salir, digamos. Entonces, en la capital de La Rioja, digamos, tenemos... Nosotros estamos viendo por ahí, la gente debe estar viendo algunas imágenes que tenemos de nuestra ciudad, de nuestro fundador, de la proyección de la ciudad, de la cuadrícula, las cosas que estábamos... Para ilustrar todo lo que usted me está diciendo, que tiene un fundamento teórico bárbaro, me imagino. Esto está todo comprobado. Claro. O sea, no hay certezas no hay porque nosotros somos revisionistas. Y una de las cosas que nos caracterizamos los revisionistas es que nos importa muy poco la historia. Sí. ¿Dónde revisa? No, suena muy feo lo que dije yo, sino que nos importa, nos encargamos de revisionar la historia. Claro. Acá en La Rioja mucha gente se llama Nicolás. Yo creo que eso es un uno se para en la plaza y grita Nicolás y se te dan vueltas 5 o 6. Sí. Que hay cosas con y eso también a partir del santo. Y después de una determinada, podríamos decir, evangelización desde otros lugares, de un criterio cultural distinto, hay mucha gente que se llama Brian también. Claro. Todavía no sale el santo, pero ya puede aparecer. Pero exactamente, podemos ver el santo del Brian. Tuvimos un 2 veces presidente. Sí. No lo vamos a tomar como. No es. Eso nos ha creado una carga. Eso nos ha creado una carga. Sí. ¿Qué otra provincia ha tenido 2 veces presidente? Sí. No, que yo sepa. ¿Qué otra provincia es tan especial como nosotros? Digamos? No, ninguna. Nosotros tenemos Añapa, Loja. Nosotros tenemos cosas acá. En la Rioja se da muy bien la bondiola. Se da muy bien. O sea, es una ciudad muy propicia para una serie de cosas que no la estamos terminando de explotar del todo. Claro. Eso ya lo descubrió Ramírez, que todos lo acusan de haberla fundado en un lugar. El tipo ya sabía que acá era un lugar, una tierra que se prestaba para regarla, por ejemplo. Porque si hay algo que está bueno en nuestra tierra es para regarla. Sí. Bueno, para regarla con la ayuda de Diosito, por favor, que nos mande la lluvia. Porque con la manguera nos fundimos. Palar de lo que uno le queda más cómodo, que lo quiere regar. Bueno, vivimos, les decimos que no solo es mala, nosotros tenemos mala. Es la tierra del vino, de la aceituna, de la zapata. Claro, usted me tiró todas las pálidas y me sigue tirando pálidas. No, por eso le digo. No son solo pálidas. Nosotros somos, somos tierra fértil, a eso me venía como una de las malas, que no había río, pero una tierra que si vos la regás, crece lo que quiera. Crece bien, sí. En mi casa me creció un quincho. Yo planto unos alamitos chiquitos junto con una cosa y cuando quería acordar, lo que tenía en el fondo de mi casa era un quincho. Te crecen cosas. Hay gente que le crecen casas gigantescas. Vos llegás a una casa del barrio Infantería y en un rato tiene una casa del Olivo. O sea, esto es cuestión de ponerle... Esto es comprobable, todo lo que usted me dice es comprobable. Absolutamente. Yo no tengo los documentos acá encima, pero parecen milagros. No, este son. La gente es muy trabajadora acá. O sea que uno le tiene que poner el énfasis que corresponde. Claro. La historia de La Rioja es muy rica. Sí. Nosotros la vamos a seguir explotando en el resto de los programas.
Lo que queremos también es llegar a la actualidad más rápido, porque si imagínense que en dos programas todavía estamos en la fundación, no vamos a llegar nunca a la ahora actualidad. Ahora igual fuimos por San Nicolás y los milagros de La Rioja, ¿no? No sé, me quiso contar algo del dos veces presidente, de los dos veces presidente, porque los dos veces presidente lo tengo como parte de las malas, porque eso nos ha creado un karma. De que alguno dice, hijo de tiene ese dos veces presidente, y otra gente que le ha parecido muy bien y lo tomamos de ejemplo y tenemos en La Rioja, dentro de las cosas que inventamos nosotros, tenemos un dos veces presidente. No que haya sido un invento, que eso por ahí se puede malinterpretar. Sino que... Es La riojanidad. Es La riojanidad. La riojanidad en su máxima expresión. Es eso. Es el Chacho, es Felipe, es Carlos, es Vélez. Es todo. Es lo que es la misma. Claro, es lo que tenemos. Ricardo. Solo por... Claro. Sigue con la lista y no termina más. Pero son caudillos. Veo que La Rioja necesita... Es como que necesitamos un caudillo. No estamos... No podemos... No vamos a hacer nunca Finlandia porque nosotros necesitamos a alguien de peso que nos mande, que no... Como que nos dicen caudillo y todos... Es la patriada la patriada, que nos sale, ¿no? Sí. Y acá nos ha salido Felipe, Felipe Álvarez, incluso. que, dentro no, de lo contemporáneo. Es más nuevo, exactamente. Hablábamos el otro día de la cuadrícula. La Rioja es un lugar muy religioso, es una provincia muy religiosa, y la capital, que es lo que estábamos hablando originalmente, también es muy religiosa. Sí. En la cuadrícula original había 14 iglesias. 14. Sí. ¿En cuánto? En cuatro cuadras. ¿Cuatro cuadras? Sí. 14 iglesias, bien. Porque venían con el tema de todos los santos, que es lo que hemos dicho antes. Así y que como está. Para que no hayan milagros, además, acá. No, todo se iba dando por milagros. No eran tan milagrosos al principio porque los santos no tenían... Porque los santos tienen una cuestión, volviendo a la religiosidad, tenían sobre todo antes, que no había muchas formas de comunicación, la falta de comunicación. Ahora la gente les puede dejar papelito, les puede dejar cosas, les puede mandar WhatsApp, una cosa más directa. Claro. Pero el santo, como que el santo tiene poco marketing por él mismo, digamos. Yo un ejemplo, la Virgen, no me acuerdo mucho, la Virgen de Lourdes, creo que se le apareció a los pastorcitos en un descampado en medio del monte de Francia. Sí. Vos te tenés que aparecer en la cola del banco, en la quincenita, si sos virgen y querés que la gente, porque si no tenés que... ¿Querés tener repercusión? Claro, porque si no tenés en la época del marketing, sino hasta que los pastorcitos vengan. Te avisan, le creas, vos tenés que aparecer de una forma más importante. Y tirarte unos milagros. Volar un poco, tiene algunos milagros pochongos. Volar un poco. Sí. La gente no vaya a creer que... y las confusiones que crean. Yo tenía un tío que hacía pis sangre y él creía que era milagroso. Por estas confusiones de que hay que llorar sangre la Virgen, y es que no es un milagro andar al médico. Porque hay cosas que te van a creer. Esto es peligroso. Son las confusiones que tenemos con la... Es peligroso que las confusiones que tenemos con la religiosidad. Que es un tema que lo vamos a tocar puntualmente en un programa, porque nosotros, yo soy muy respetuoso de de la religión que nos mantiene nosotros, que somos cristianos, católicos, a la puerta del orden del día, del séptimo día, apostólicos romanos. Ya me va a explicar muy bien de qué religión. Vamos a tener un programa especial sobre la religión en general. Y me lo va a explicar en un próximo programa, porque me imagino que le queda un montón de material. Sí, ya se va a tener que ir. Yo lo lamento un montón. Yo también me tengo que ir. ¿Quieres que la lleve, Cor? Vamos. Bueno. vamos, volvemos el próximo miércoles. Sí, yo vengo el próximo miércoles. Me encanta charlar con usted. A mí también, siempre me encanta porque aprendo algo nuevo. Veo que me dice Roberto, que está bien, es más con lo que me llame Robert. Rodolfo. Rodolfo. Es que me llamo Roberto. Para mí. Yo me llamo Rodolfo Roberto Ramírez. Bueno, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Se puede decir de las dos formas, no importa. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. A todos los chicos que están acá a la vuelta. Sí, acá se para el estudio, les cuento. Viene Rodolfo Roberto Ramírez Robles y el estudio se para, todo el equipo se pone a escuchar las cosas interesantísimas que nos viene a contar. Y que las vamos a tener en el próximo programa, el próximo miércoles a la 1:00 p.m. vamos a estar de nuevo por esta pantalla. Mientras tanto, pueden vernos en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Síganos, nos encuentran como Unlar TV. Nos vemos el próximo miércoles.